Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a su programa Enfoque. Hoy lunes 9 de mayo, 11, estamos precisamente para tocar un tema referente a la familia, ya que acabamos de pasar el Día de las Madres y cada familia se reunió precisamente para disfrutar en compañía de sus seres queridos. Y ahora vamos a hablar sobre el fortalecimiento familiar. Está con nosotros el licenciado Jinson Medina, quien es de la Fundación Social Humanista de Desarrollo Integral, quienes vamos a topar diferentes temas. Licenciado Medina, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa. Quiero que nos indique cuál es el objetivo de la Fundación Social Humanista de Desarrollo Integral. Muy buenas noches, señor periodista, damas y caballeros televidentes. La Fundación Social Humanista de Desarrollo Integral tiene como objetivos principales rescatar y fortalecer los vínculos familiares. Por esta razón se ha creado esta institución y por medio de talleres, conferencias a escuelas, colegios y cualquier otra organización se está desarrollando para hacer esa concienciación a todos los padres de familia y también, por supuesto, a los estudiantes. Bueno, licenciado, precisamente una de las situaciones que atraviesan los jóvenes, en este caso de 10 a 15 años, se ha valorado que hay bastante, por ejemplo, el 60%, según datos estadísticos, están ingiriendo alcohol, un alto índice, 40% están fumando cigarrillos, el 20% están consumiendo drogas, el 10% pertenecen a pandillas juveniles y el 5% han cometido algún tipo de actos ilícitos. Esta es la dura realidad que hay que enfrentar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lastimosamente son datos que se están dando y que siguen creciendo. Y lastimosamente estos datos que han sido producto de una investigación resaltan toda esa situación difícil que existe en la familia. Pero como lo comentaba una persona, la principal educación no se da en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, sino en la propia familia. Y donde nosotros los padres de familia somos los principales maestros. Los padres a veces pueden ser, digamos, en otras palabras, solapadores de sus hijos al respecto, puesto que dicen, yo conozco muy bien a mi hijo. Eso es el caso de muchas personas que dicen, no, en mi caso no ocurre eso, yo conozco bien a mi hijo, yo sé, yo lo puedo corroborar, lo dicen. Pero no podemos de pronto estar siguiéndolos paso a paso, estar con una almohadita allí para que no se golpeen la cabecita, ni tampoco que se caigan. No podemos estar, porque realmente es una situación difícil. Es más, muchas veces nuestros hijos tienen una manera de comportarse en el hogar, pero a veces en la escuela es un comportamiento distinto. Pero lo que sí podemos hacer, la gran cosa que podemos fortalecer es, por favor, increpar, fortalecer en nuestros hijos valores y principios de orden superior. Bueno, licenciado, al respecto de esta situación, ¿cuáles cree usted que son las causas que originan todos estos problemas? Pandillas, drogas, alcohol, incluso prostitución en la chica, ¿no? Sí, hay datos también que estaban allí que señoritas de 11 a 16 años, el 30% ya se ha practicado un legrado, un aborto, y un 20% está vendiendo sus cuerpos en las calles o regalándolo muchas veces y escondida de los padres de familia. Y uno de los problemas que se ha detectado justamente es la falta de comunicación efectiva que existe en los hogares. Le estamos dando muy poco tiempo a nuestros hijos en relación a una comunicación efectiva. Y comunicación no quiere decir que solamente nos sentamos allí a ver una película o a ver una novela. No, realmente una educación de calidad, conversar, estar allí en esa mesita, que ahora la mesa parece ser solamente un mero recuerdo. Hay muchos hogares que se sirve la comida, el señor, el caballero se sienta en la televisión ahí, en la más grande que hay, el otro joven se va a la computadora, el otro a ver a internet, y ya no esa mesita que era, una mesita de comedor donde nos sentábamos, agradecíamos por los alimentos, ya no existe. Entonces una de las cosas que hay que retomarla, por favor, es muy importante, padres de familia, y no es cosa de pronto que digan, no, es que ya ahora vivimos, ahora en la actualidad es distinto. Yo creo que no, hay que retomar esos valores, esos principios de orden superior. Al principio se dice siempre, y una de las causas principales para que el joven muchas veces no siga por el camino normal es la migración de los padres, pero ahora vemos de que hay otros factores, mencionó el internet, que una persona quiere estar por sí sola, se aísla sola. Al respecto, ¿qué está haciendo la Fundación? ¿Cómo trabaja dentro de las familias?
Ya, justamente nosotros el esquema esencial es la concienciación. Lo que estamos es, por medio de talleres, tratar de hacer conciencia en el padre de familia para que dedique más tiempo de comunicación de calidad. Porque no tiempo de cantidad, tiempo de calidad. Y muchas veces por medio de dramatizaciones que hacemos, declamaciones también que ponemos en consideración, hacemos ver, por ejemplo, casos de la vida real que han ocurrido y que la contamos, lo que les ha pasado a otras personas y que de pronto no queremos que nos pasen en nuestros hogares. Y es muy importante por medio de estos talleres de concienciación, de charlas y de conferencias. Bueno, hablamos del poder de la palabra. ¿Qué tan importante es esto? ¿Cómo es un padre, en este caso, tiene que utilizar la palabra? Personas que dicen, bueno, yo le grito a mi hijo y se modera el muchacho, dice. Pero, ¿cómo se lo debe utilizar? ¿Cómo se debe bien utilizar este don que se nos ha dado? Sí, la palabra es un don, como dice, que nos ha dado nuestro Señor. Somos los humanos los que podemos comunicarnos por medio de la palabra. ¡Qué bueno! Y lo que más amamos en nuestros hogares, en nuestros hijos, que es lo que más amamos y es a los que más afectamos con la palabra. Y no lo digo por generalizando, pero 7 de cada 10 de personas, ¿qué es lo que hace de pronto cuando el niño, el pequeño, se le cae un plato o se le cae el florero o de pronto comete algún error? ¿Qué es lo que hacemos? Con las palabras herimos fuerte. No sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a hacer nada. Palabras que entran por los oídos, se van grabando en la mente subconsciente. Y este niño pequeño que de pronto con esas palabras le herimos y comete otro error, seguimos de pronto en la escuela y está con esa situación difícil que no sirve para nada, de pronto hace otro error, a veces el profesor también, de pronto el vecino, la sociedad. Este niño, cuando sea un joven, cuando de pronto quiere elegir una carrera en la universidad o quiere elegir trabajar en alguna empresa o institución o de pronto emprender un propio negocio, en ese momento, cuando ya quiere hacer una super decisión, en su mente va a decir, ¿qué? ¿Tú vas a hacer eso? Oye, si tú no sirves para nada, eres un inútil, tú nunca vas a lograr nada. ¿Y sabes qué? Vamos a tener de pronto una persona fusilánime. Qué triste y qué lamentable que una palabra del ser que más ama, que son nuestros hijos, o del ser que más ama, que es el papá, que está enfocando a su hijo, va a tener esa repercusión. Entonces, quedaré en la conclusión de que el castigo más grande que se le puede dar no es el físico, sino el de la palabra. Es uno de ellos, por supuesto que sí, las palabras que ofenden demasiado. Bueno, el padre siempre dice, no hagas esto, no grites, no corras, no hagas esto, pero no tomes, no bebes, no fumas. Pero el fin de semana el padre se pone unas emborrachadas. ¿Cómo es esto de predicar con el ejemplo? Exacto, ¿verdad? Y lo que dice usted es correcto. O sea, no podemos decir, no podemos estar solamente hablando a nuestros hijos, porque de hecho, hablando psicológicamente, las palabras que nosotros emitimos a nuestros hijos, las palabras que queremos educar a nuestros hijos, solamente representan el 10%, el 10%. Pero el 90% de qué aprenden ellos es del ejemplo que nosotros como padres de familia le damos. Lo que decía, de pronto, saluda. Es un don que ahora los jóvenes, nos da mucha pena ver de pronto jóvenes que pasan por al lado de una persona mayor y de pronto hasta le pasan empujando y ni siquiera saludan. ¿Pero de dónde se aprende eso? Del hogar. Cuando muchos padres de familia le exigen que aprenda a saludar, que aprenda a respetar, pero no lo estamos haciendo. De pronto la vecina no se lleva con la vecina del frente, no se lleva y le enseña a su hijo a saludar, pero cuando pasa por la calle le tuerce la cara. Entonces no podemos hablar o enseñar si no estamos nosotros dando el ejemplo. Prácticamente va a ser un 90% perdido. Lo esencial, por favor, padre de familia, el ejemplo. Es un poquito difícil, porque también soy padre de familia, es un poquito difícil, pero por favor, hay que poner en práctica. Queremos nuestros hijos, queremos que nuestros hijos triunfen. Seamos los primeros en enseñarles ese don del respeto, de la disciplina, de la perseverancia. Bueno, al respecto, ustedes como la Fundación Social Humanista de Desarrollo Integral, ¿qué casos han tenido en especial? ¿Cómo han trabajado en este caso con chicos al respecto? Que nos cuente uno de los casos que han tenido y cómo se lo ha ido trabajando, poniendo al joven. Especialmente nosotros hacemos la parte externa. Nosotros, por medio de estos talleres, tratamos de influenciar positivamente con el hecho de que nadie cambia a nadie, porque esa es una ley. O sea, no porque una persona está comunicando a alguien alguna cosa, sea positiva o sea negativa, no va a cambiar. La única persona que toma la decisión de cambio es la persona que dice, yo voy a hacerlo,
Esta información me sirvió. Yo ya no quiero seguir siendo la misma persona de antes. Yo quiero salir adelante. Yo me estaba portando mal. Si es un joven, estaba haciendo comportándome mal con mis padres, con mis profesores. No, yo quiero ser una persona optimista. Quiero ser un positivo, una persona que vaya a superar. Si es un padre de familia, yo estaba comportándome mal, estaba haciendo mal, estoy causando un problema a mi hijo. Tengo que cambiar, tengo que tomar una decisión grande. Pero cuando hace una real conciencia, ve cuando de pronto dice, yo he escuchado esto de aquí, muchas veces nos sale por el otro lado de la oreja y no hacemos absolutamente nada. ¿Qué hacen con ese tipo de personas que mencionaron? Lastimosamente es así, no a todos llega el mensaje. Por eso nosotros cuando damos este tipo de eventos, a veces nos toca hacer justamente grandes inversiones de tiempo, de logística, pero como dijo un caballero, con una sola persona, con un solo joven, que trate de salir de pronto de ese vicio del alcoholismo, de la drogadicción, con una sola persona que quería tomar los pasos de la delincuencia, con solo uno vale la pena haber invertido tiempo y esfuerzo. Pero un señor le decía, pero ¿cómo va a ser posible una inversión tanta logística, tanto tiempo, solamente por un joven? Y esta persona le dice, si fuera mi hijo, valdría la pena. Claro que valdría la pena. ¿Por qué? Porque el hijo de ese señor estuvo metido y no pudo sacarlo. Se murió de sobredosis de droga. Pero gracias a ello, a ese dolor tan profundo, quiso hacer para sus otros hijos, para los otros chicos, hijos de otros padres, ayudarlos. Y vale la pena ayudar. No es, algunas personas piensan que de pronto es una pérdida de tiempo, por favor. A los señores rectores de los colegios, si de pronto vamos a fortalecer con estos valores, no es una pérdida de tiempo, eso es una oportunidad que se está dando, especialmente a la juventud. Como le dije, no todo el mundo quiere cambiar, pero esa persona que iba a tomar una mala decisión, a veces llegamos en ese tiempo indicado, y ese tiempo indicado es el que le hace cambiar, de pronto reflexionar de otra manera. Bueno, licenciado, estamos concluyendo la primera parte del programa. Luego de la pausa volvemos con los hábitos que las familias están perdiendo y qué influye esto en la sociedad en sí. Volvemos. Miércoles 11 de mayo. 11 de mayo. 20 horas. En el estadio Carlos Nieto Pesánquez. En el Cantón Santa Rosa. Se enfrenta Canteras del Jubones versus Santa Rosa Fútbol Club. Te invitamos a disfrutar de este encuentro de titanes en el estadio Carlos Nieto Pesánquez. A partir de las 20 horas. Vamos todos a apoyar a nuestro equipo pasajeño Canteras del Jubones. Este miércoles 11 de mayo. A partir de las 20 horas. En el estadio Carlos Nieto Pesánquez del Cantón Santa Rosa. Aquí, el movimiento y la sandunga, la pones tú, la pones tú. Sentirás el sabor y ritmo en tu cuerpo. Por eso los latinos llevamos la salsa en la sangre. CQ15 Televisión presenta Salsa, Sabor y Sandunga. Sábados, 11 horas 30, por la señal de CQ15 Televisión, siempre junto a ti. ¡Oh, no! ¡Estás resfriado! No te alarmes, debes evitar contagiar a los demás. Cúbrete la boca al toser o estornudar. ¡No! ¡Con las manos no! Si no tienes pañuelo, cúbrete con el antebrazo. No saludes dando la mano y menos besando. Lávate las manos más seguido. Evita ir al colegio o a cualquier lugar donde te encuentres con otras personas. No te automediques y acude al centro de salud más cercano. ¡Sonríe! ¡Se puede vencer a la gripe! Este es un aporte de CQ15 Televisión para la comunidad.